La DIAN inicia una campaña para los ciudadanos que tienen deudas con el banco para realizar su pago de los impuestos de timbre de renta complementarios sobre las ventas o de cualquier otro tipo de impuestos, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones que se puedan llegar a generar hasta por cinco años. Gilberto Calao, director de impuestos, habla sobre esta campaña. Bueno, la ley. Eh... 2010 de 2019 trajo como novedad unos beneficios tributarios para las, los homorosos que tuvieran obligaciones vencidas. Estas obligaciones eh, le da la oportunidad a la DIAN de que eh, en estos seis meses siguientes, hasta el 28 de junio, puedan ponerse al día con una tasa eh, de intereses inferiores a lo que normalmente cobra la DIAN. Son intereses corrientes más dos puntos porcentuales. Buscamos igualmente que favorecer a los contribuyentes en el sentido de darle facilidad de pago por 12, los 12 meses siguientes para que cancelen estas, estas obligaciones. Esta campaña la rige la Ley 2010 con el fin de que todos los contribuyentes se acerquen hasta las instalaciones y se puedan colocar al día con sus obligaciones. El director de impuestos menciona el proceso de baja de la plataforma a las personas que cancelen. Buscamos que, la que una vez se cancelen las obligaciones sea automáticamente el levantar las medidas cautelares y que no aparezcan como deudores de la DIAN. Eso se busca automáticamente. Gilberto Calado, director de Impuestos, hace la invitación a los tulueños a que se acerquen a la Dian para ponerse al día y seguir disfrutando de los beneficios que eso trae.